El protector solar es uno de los artículos necesarios por estos días para hacerle frente a los estragos que puede causar el sol. Empezamos a aplicar en ciertas zonas. Acá el cuello de escote es súper importante, es vital. Hacemos movimientos ascendentes, siempre ascendentes, circulares para hacer un proceso de penetración del producto en la piel. Si de proteger los ojos se trata, se recomienda utilizar lentes con filtro ultravioleta. Siempre es importante cargar unos lentes de sol, unos lentes recomendados para el daño solar, siempre es bastante fuerte y que puede quemar la retina del globo ocular. Las personas en la calle parecen ser conscientes de los daños que puede causar el sol y aciertan en las recomendaciones dadas por la experta. Con bloqueador solar de 50 para arriba. Uso bloqueador, uso gorra, uso gafas solares, pues las principales cosas que hay para protegerse. Recuerde que la buena alimentación, la hidratación y el ejercicio físico actúan en defensa del bienestar de su cuerpo.